E Bienvenidos al Life Más Mierda que tiene todo Facebook y todo YouTube. Para que te entiendan lo que pasa con la gente de aquí y allá. Para que te informes aquí, mi chucho, siempre traigo la última. Yo no todo lo que se me Me cago en todo lo que se menea. Hijos de mi vida, bienvenidos al like más mierda que tiene todo Facebook y todo YouTube. Y Saludito para todas las personas que se están conectando en esta tarde de viernes. Recuerda que si te gusta esta mierda, vaya, estás perdiendo el tiempo, vaya mierda de gusto que tú tienes, pero si no te gusta puedes irte. Si eres comunista, váyase. Oh, y si te gusta, dale un like, comparte, si te sale de tus timbales amarillos y de tu perilla colorada. Esto es pato todos los comunistas. Saludos para todas las personas que están conectando. Por hoy vamos a empezar a saludar a todos. Por ahí DJ Night. saludito para ti. Yacer Delgado, saludito para ti. Ami González, saludito para Dios Verde. Diana Dennis, saludito para María Fernanda. Por ahí Yacer Delgado, saludito para ti también. Nancy Martínez, anti Marcel, Ernesto, saludito para ti. Saludos para la República al 100%. Esto es para todo lo comunistas. Saludos para Brian Doscar, Richard Alpiza López, saludos para de Aguilar, saludos para Jesús López, Livian Ortega, saludos para ti, para Disney Portales, hay Guerra, saludos para ti también, Brian, saludos para Gusano Alpata, saludos para Ernesto por ahí, saludos para Sara Tosco, saludos para Snari López, saludos para Snais López, Ernesto, saludos para la gente de Facebook, por ¿de qué parte de Cuba están mirando? Esto es para lo comunista. Oye, estoy tan molesto. Fíjate, pero no con nada. ¿eh? Que estoy feliz. Fíjate. Elian, saludito para Elian. Por y Ester, saludito para ti. Saludito para Bruni Sánchez. Saludo a la gente de Cuba. Un beso bien grande. La gente de Valencia, España. Saludo a la gente de España. Vale la pena por ahí. Jorge García, saludito para ti. John, Yaelén Telle, saludito para ti. Saludo para Camila, Tuello. Mi vida tú has revisado. Y esta pinga que me da mi. O sea, tengo un lunar verde ahora. Perdón. Este bonito. Este monito me tiene hasta los cojones. A mí tú revisaste el WhatsApp. ¿Eh? Ah, ya no, porque... Eh, ¿Cómo se llama? Me hace falta después... Voy a pedir una cosa para que me manden. Eh, eh, Pedro Hidalgo desde La Habana. Saludito para ti. Saludo para Wilfredo. Saludo para Kenny Mike, que es desde Santa Clara. Saludo y un beso grande para la gente de Santa Clara. Alabado. Alabado. Oye, siento el micrófono alto, si quieren lo bajo. Está muy alto, mami. Está un poquito alto el micrófono, si quiere lo bajo, ¿no? Lo bajo un poquito. Saludo desde Texas, desde La Lisa. Saludo a la gente de La Lisa por ahí de Santiago. Saludito para la gente de Hostel. Oye, la gente mía de Hostel. Bueno, atención, ustedes saben, no sé si ustedes han enterado, ¿no? Que Amanda, usted, yo le dije que iba a ser una sección musical, porque yo siempre he sido un productor frustrado. No sé ni pinga de nada, pero me gusta meterme en todo. Ayer salió la primera sesión, ultra sesión, en mi canal de YouTube, donde mi esposa fue la primera. Aquí está mi esposa, mi amor. Primeras declaraciones después de sacar tu tema, por favor. Acabadita la, la, de a, ahora mismo las acabas de coger única. Acabadita de levantar. Esto no te lo va a enseñar nadie. Esto es exclusiva solamente para ti. Amanda, caballita, caballita de levantar. Todavía tiene una lagaña. Mira la lagaña, se la está limpiando lo mismo. Se la quitó y nadie se dio cuenta. ¿Cómo te sientes después de sacar el tema? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tú piensas ganar con eso? Dime. Dile a la gente el piso que pare que estoy haciendo una directa. Bueno, la artista no quiso hablar. La artista se fue, parece que alguna pregunta le molestó. ¿Me entiendes? Así que nada, espero de nuestra parte que no se haya incomodado, incomodado la artista. ¿sabes? Que se te fueron. Mira, se te fueron 70 gallos y te los tuve que afinar con autotun para que no te hagas la cantante. Vayan y vean el video de YouTube. Es un video sencillo porque somos gente de bajo recurso. Estamos todavía aplicando para Plan 8 y no nos lo han dado aquí Somos gente con miedo. Número uno, con miedo porque usted sabe que nos trataron de asesinar y gente pobre. Yo le enseñé la cuenta de banco los otros días. Ya hay cuatro o cinco amigos míos que me han bloqueado. Fíjate, si tú quieres tener amistades, no le enseñe tu cuenta de banco ahora mismo. Oye, mano para arriba lo que están arrancados ahora mismo, como yo. Esto es para todos los comunistas, fuera vista. Tú sabes. Y la cuatro ranas. no cuenta la gente de Cuba. Sabemos que la arranquedera de ustedes es de fábrica. Eso, eso imagínate, eso es culpa del comunismo y todos los hijos de puta. No cuenta la gente de Cuba. ¿Dónde está la gente Jayalía por ahí? ¡Salud! Oye, tengo que ir a Jayalía para que sepa. Mano para arriba, y digan yo. Que, que no nos importa nada, que gente piense lo que sea. Digan yo el que está arrancado como yo. Esto es para todo lo comunita, fuerevita. Maldita pobreza, pero somos felices. El otro día había vi un video, atención, el otro día había vi un video, un muchacho que decía, si yo te doy 10 millones de dólares, pero con la única condición de que mañana no te despiertes, tú lo aceptarías. Y el otro dijo, por supuesto que no. Entonces, cada mañana que tú te levantes, son 10 millones de dólares que tienes. No lo ves físico, pero los lo vale. Solamente en estar vivo es una bendición, porque muertos no somos nada. Esto es para todos los comunistas, fuere vista. Así que no importa. Esto, estos dos brazos, la pierna, la mente, todo, el cuerpo tuyo, el pene, no, porque ahí Dios me hubiera dado un bollo mejor. Pero bueno, por lo menos pren. Algo es algo. Bueno, hijo de mi vida, vamos a empezar. Quiero empezar dando un anuncio y quiero empezar hablando de algo, pero lo voy a hablar después. No, lo voy a tocar por arriba. Ayer salió una lista, no sé si mucha gente la vieron, a la gente de Cuba, es importante, porque puede que un comunista ahora salga diciendo, eso no más pasa en el capitalismo. No, no, pero verde Ayer salió una lista que una jueza de no sé dónde, de Manhattan, ¿ok? Mira, mami, tú viste el hombre que voló, hablando de jueza, el hombre que voló por arriba del juzgado, porque él me lo pusiste. ¿Me lo hubiera puesto? Eh, eh, brinca más que Sotomayor, ¿me entiendes? Bueno, una jueza liberó el interrogatorio, los documentos eh, clasificados de Albert Einstein. Es Albert Einstein, vamos a ver. Es Einstein. Donde hay una pila de famosos actores, celebridades enredados en cosas con. ¿Tú sabes? con gente pequeña, tú sabes lo que te quiero decir yo a ti, listen to me, ok, bueno, para pa mala suerte de los demócratas, Donald Trump no está en esa lista, y ayer ya vi un demócrata diciendo, no, que Donald Trump, pero después le voy a poner con calma todas esas cosas aquí, mientras que vayan a salir, porque yo no soy inglés, esa mierda está en inglés, y hay que leerlo con calma, hay alguien que me lo traduzca bien, lo que dice, las preguntas y todas esas cosas, para poner, porque son 200 personas que salieron, así que tranquilo, que sí voy a hablar de eso, por supuesto que voy a hablar, estamos aquí en contra, de, de la gente que ataca a la gente pequeña. Tú sabes lo que quiero decir. Bueno, por otra parte, quiero mandarle un saludo bien grande y un abrazo y un beso, si me lo permite, a Mario Pentón. Mario Pentón ayer dio un comunicado, fue ayer o antier, fue antier, creo. Dio un comunicado que en la, en la televisión donde trabajaba le dijeron: o te quedas con la televisión, o te quedas con tus redes sociales. Y Mario Pentón. Con dos cojones de este tamaño, así dijo, no voy a dejar mi gente, la que me sigue, la que me apoya, vete para el carajo. Ellos, ellos siempre dicen: No, todo bien con ellos fue algo maravilloso. ¡Mentira! No fue algo maravilloso. Fue algo malo que te, que te porque no te dejan hacer redes sociales. ¿Quién pinga son ustedes? Así que, Mario Pentón, desde aquí, mi, mi humilde apoyo. Tú eres grande, eres un crack en las redes sociales, y estoy seguro que muchas personas te siguen, te respetan por tu contenido bien serio. No, tú, tú eres gente seria. Tú no eres un loco como yo que aquí habla lo que le da la gana. ¿okay? Así que te mando un abrazo bien grande. ¿Tienes el video, mami, de la parte donde él dijo eso? No tiene. Amanda, fíjate que yo te voy a decir algo. Anoche, anoche eché nueve palos. Yo. Y estoy yo a pasarme seis o siete meses sin sexo. Porque cada vez que yo me, me esfuerzo, Amanda amanece peor. Tú sabes que hoy Amanda me enseñó el guión de, con tanta cosa que hay que hablar. Me enseñó el guión con cinco puntos. Mira, 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 mira. Mira esto, cinco puntos. Entonces se levantó y, y anoche me esforcé. Tú sabes el esfuerzo que yo tengo que hacer. Porque a mí Dios me dio un clítoris. Me cago en estringar y en su manito y en toda la mierda invento esta. 45 dólares mensual, yo tengo que pagar porque por me pongan una manito. Bueno, vamos a relajarnos y vamos a empezar. ¿Con qué empezar? Bueno, de esto hay que hablar porque es algo que está en las redes sociales. Ayer salió hablando la bola de fana del Boris. Atención. Tengo temas de Cuba, no se preocupen. Lo que más es temas de Cuba, pero yo tengo que responder eso. Bueno, tengo que analizar, porque tampoco es que lo vi. Vi un pedazo que lo puso papel en cara, pero vamos a reaccionar. Atención. Al video del Boris. Que según él, dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime, ¿qué pasó? Ya, Amanda me está haciendo así, ¿me? Ya tú sabes, dame un chance, ¿eh? Tu clínica hispana, si quieres atenderte bien, aquí mira. Y buena, buena atención. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó a ver, dime, qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Ni para esto tengo suerte yo. Súbete la blusita ahí, que tú sabes que ando con la testosterona manda. No va a ser que te no va a ser que se Mira, manda, mira, manda. Mira, manda. Ando con la testosterona en 800, fiera. un zócalo y se la meto aunque me mate la corriente. Bueno, vamos a analizar, eh, vamos a reaccionar a lo que dijo el Boris que habló sobre mi persona. Pónmelo ahí. Una situación que se presentó en un lugar donde esa persona llevaba semanas invitándome allí, que fuera para allí. Fútbol para allí. El tipo metió un piñazo. ¿Qué A ver, espérate, espérate un momento, espérate. A ver, esto es una estrategia, lo más seguro que el abogado, porque ya le llegó la demanda, y el abogado mandó a hacer esto. Pero quizás el abogado no te ha oído hablar que tú eres medio, tú eres tonto, a, a renta el culo, y a lo mejor te mandó a hacer esto. Déjame empezar de nuevo para ver qué es lo que dice él. Que yo te estaba invitando a ti. A lo mejor son los audífonos, espérate. Esto fue una situación que se presentó Atención. en un lugar donde esa persona llevaba semanas invitándome allí, que fuera para allí. Sí, yo le escribí, niño, vamos a tomar una cerveza. Pero tú tienes prueba de eso. Pero yo sí tengo prueba de que tú me mandaste a mí un escrito diciéndome que me estabas vigilando en ese lugar eh, la semana antes cuando yo fui. Pero tranquilo, tranquilo. Tranquilo, este video está perfecto. Fío. Este video que tú acabas de hacer está perfecto porque esto es prueba. Esto fue lo que tú dijiste. Aquí está la prueba. Porque todavía ellos creen que no hay video. ¿Estás me entiendes? Todavía no quiero que haya video. Vamos a esperar después de, de, de la corte para que la gente vea. Vamos a seguir escuchando. El fútbol país, el tipo me un piñazo. ¿Qué mismo lo dijo? ¿Qué voy a hacer correr? Nada, yo me defendí. Y sí, la policía tiene reporte. Es decir, que yo voy a, una, una, a un lugar que me invitaron y yo fui y le di un piñazo. Oigan, a ver quién, esto no se lo cree nadie, pero bueno. No sé. La policía me dijo, ¿tú quieres que le ponenle cargo? Y le dijo, No, yo no quiero cargo para nadie. Así. Mira, yo te voy a decir una cosa. Después que ustedes nos cayeron a pandilla, a mí y a mi esposa ese día, ustedes salieron corriendo de allí, que andaban en el Roll con, la, con Lenier y la mujer de Lenier fue la que se quedó en Rolls Royce. Si tú tienes un reporte de policía, en el condado de Miami-Dade hay policías comprados. Hay policías corruptos. Porque el único que la red social vio completo haciendo un reporte oficial de policía fue a mí. A ti no te vio nadie. No hay evidencia de eso. Y ahí hay varios testigos que no sé, a lo mejor. Alguien se ha vendido y ahora no quiere hablar, pero recuerden que yo se lo voy a poner aquí. El que, el que se vendió, yo se lo voy a poner aquí. Bien claro, Fulano y Fulano. Pues yo sé todo lo que estaban allí. Y los voy a llamar, tranquilo, yo los voy a llamar y les voy a decir, oye, papi, mira, eh, mira cómo pasó esto. Yo, y lo voy a grabar. Mira, voy a grabar, dime cómo pasó esto. No, coño, que. Mira, esto fue. Fulano de tal, miren. Miren qué clase de tipo es. Aquí yo se lo voy a poner. ¿Por qué? Para que yo le mi mamá que yo le la de otro. Ahora, si tú tienes un reporte de policía, allí en el condado de Miami dade hay policías corruptos. Porque usted, después que nos trató de asesinar a mí y a mi esposa con sus matones, salió echando. Allí el que estaba con la policía fui yo, que lo llamé, que la llamamos nosotros. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Sí, total, este es un fanático mío. Ese señor, yo al contrario. Imagínate tú, y este canta, baila. Y si sí, ese señor, todo el mundo en Miami sabe que compró la casa a través de lo, quien lo compró, todo el mundo, o sea que ese señor nunca en la vida nosotros eh, hemos tenido. Ese señor sabe Miami que compró la casa a través de quien la compró. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Qué quisiste decir? Oye, Diego! Tú, que los otros días estaba defendiendo a Lenier y hablando por allá, no sé qué cosa. oí lo que dice este? Que este es el que anda con Lenier. ¿Viste lo que dice? Es decir, que él, él en su mente dice, trata de ensuciarme, ¿no? Con que yo compré la casa, con quién sabe quién la compró. Es decir, que el que anda con Lenier dice que tú eres un fan. ¿Oíste? Ya yo te dije a ti, te mandé, y te mandé, y te lo dije bien claro en la directa. Con el Micha, con Lenier y con todos esos puercos. Escúchame, tú verás cómo van a terminar. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos a seguir escuchando. Gracias, a Giovanni Pérez, por seguir el miembro del canal. Mío, a... Ni ninguna situación. Él es el que se ha acercado a nosotros para después hablar más de todo el mundo y después ofender con una facilidad. Bah, bah, y... Sí, yo sigo diciendo que tú eres un cingao. Tú, Lenier y todo el que participó o tuvo que ver con ese festival. Pero ¿tú, tú no me dirás que tú no tuviste que venir a ese festival porque hay un video tuyo en una directa promocionando ese festival. Promocionándolo diciendo que tú que tú y que tú ¿Eh? Bueno, bueno, vamos a seguir. Va y tú y hablar de mi mujer. A ver, ¿por qué ustedes los que se la pasan diciendo y hablando que si hay que si la mujer de él, que el otro. Ve acá y él que habló más de la mujer mía y que habló más de Mami Papi, te tengo una pregunta. ¿Usted no sabes cómo se llama la esposa de él? Esto no, te lo juro que no me estoy haciendo. Que sé yo cómo se llama la esposa de él? Yo tampoco. Dios, ¿quién es tu esposa? Porque es que, no sé si, te lo juro, esa mujer yo no la conozco. ¿Quién es tu esposa? Fíjate que un comentario de ella después del problema en un video que me dijo ella a mí pendejo, chivato y todas esas cosas, me dijeron, mira, esa es la mujer del Boris, pero no la conozco. De mi familia y que habló más de mí y que me desprestigió. Entiende? No entiendo. Después fueron por una clínica. Desprestigiar? No sé, no sé. A ver, yo di mi opinión sobre ti por la promoción que tú le diste a hacer un festival en Cuba cuando la gente se está muriendo de hambre. Y eso fue un festival que fue para los comunistas, para beneficio del comunismo. Yo di mi opinión sobre ti. No difamé en ningún momento. Dije lo que pensaba. Sigo pensando de que tú eres un cingao. Sigo pensando lo mismo, tico. Es que mañana, no sé tus intenciones, pero bueno, mañana tratas de asesinarme otra vez y sigo pensando lo mismo. Pues fíjate que yo vine para acá, para Miami, porque a mí me gusta donde me dan golpes. Vamos a seguir. Que están en los videos riéndose en la clínica donde supuestamente fueron a atenderse por un arañazo. Estaban riéndose. ¿Qué daño sufrieron? Ahí? Ah, un arañazo. Entonces tú. Afirmas aquí que me hiciste un arañazo, pero que si sí, no sé si tú sabes que en Estados Unidos tú no le puedes hacer un arañazo a nadie, eh? estás afirmando de que me hiciste un arañazo, pero bueno, tú a lo mejor pensaba que lloraba, no, yo me puedo reír con mi esposo, eso no tiene nada de malo, ok, no tiene nada de malo, no, daño sufrió Leniel, que él lo Boom, dice él, dice él. Que ahí sí hay testigo y hay de todo, bueno, donde quiera el testigo. Y hay de todo que yo corté, Leniel. Dice él que yo lo corté. Sí, ojalá vayan con esta talla allí. <laughs> da, vamos a seguir, vamos a seguir, porque hay cosas que tengo que... Tú sabes, es un poco peligroso hablar de más. Leniel tuvo que ir para un hospital, darle seis o ocho puntos a Leniel. Ese sufrió daño. Pues que tiró botella, que cogió cristales, que cogió todo fue él. Pero bueno, todo el perdedor. Mami. Que yo cogí cristal, yo cogí botella y cristal. Ah, mira, sí, mira, y eh, eh, yo te voy a decir esto: que esto vale caro, Boris. Mira, la marca esa que está ahí, que esto se me va a quedar para toda la vida. Y yo no tengo por qué tener una marca en el cuerpo. Porque a ti te dio la gana. Bueno, aquí mira, aquí cogí un botellazo. Aquí mira. Y la marca que tiene mi esposa en la rodilla, que es para toda la vida, que no tiene por qué tenerla, a no ser si por tu intento de asesinato. Vale caro también. Entonces, no sé en qué momento. Bueno, sí cogí botella, el golpe que me dieron ustedes. Tiene justificación. De niño aprendí a no justificarme. Los hombres... Cuando dicen algo de un... Bueno, lo que más estás haciendo en estos videos que acabas de hacer es justificándote. Y yo sé que esto es una estrategia para que uno se vuelva loco y diga esto y lo otro. Tranquilo, te voy a responder tranquilo. Entonces, acabado, hay otro video más. Giovanni Pérez, muchas gracias por unita miembro del canal, mi hermano. Esto tengo que responderlo, sí, por supuesto, tengo que responderlo. Eh, vamos a ver la otra parte porque él siguió haciendo videos y él, se, él, él dice que los hombres no se justifican. Pero bueno, aquí, ¿qué tú crees que está haciendo? Pónmelo, y ¿Qué ¿Sí haces? Espera que se conecten personas arriba. Vamos a esperar que se conecten los míos. Los míos. Bendiciones para todo el mundo. Feliz jueves. El saludo a Yuma, Yumaico. Yo hice, Máximo, la reina de Puerto Rico. Mami, Yumaico no es uno de los matones de ese no. día que andaba con él. Sí. Yumaico, no crea que se ha olvidado de ti. Los nombres más mencionados son el Boris y Leniera en la demanda, pero tú también estás. Y sabemos todo, Yumaico. ¿Oíste? No te creas si son de pinga que yo me he olvidado de ti. No importa que trates de esconderte y barajar y esto y lo otro. Esos consejos que te dieron, piérdete esto que el otro. Lo sé todo. Todito, Yumalco, ¿oíste? No te creas. No te creas. Lo que pasa es que, por supuesto, estos son los que más salen, pero tú también, Yumalco. Tiene una foto de Yumalco por ahí, mami. A ver si puedes poner ahorita. Cuál es de Yumalco, uno de los matones. Yo se las puse. Ahorita a, a ver si Amanda la pone para poner. Vamos a seguir escuchando. Rico. José Antigua, bendición. Sí, está enseñando el reloj. Porque este tipo de gente, tú sabes, necesita. Eh, no sé, sentirse importante, sentirse alguien. Vuelvo y repito, son gente sin talento, pero con dinero. ¿Cómo consiguieron el dinero? No lo sé. No lo sé, porque para cualquier tipo de cosa hay que tener un poco de talento. No, no sé cómo consiguieron el dinero. Pero son gente sin talento, pero con dinero que tratan, tú sabes, a través de su, su dinero, eh, comprar gente, hacerle favor a gente, andar en medio de personas que sí tienen talento eh, y sí le gusta a la gente para ellos, resaltar. ¿Tú me entiendes? Porque tú miras. Al pedazo de, de cactus este y tú dices, a ver qué, ¿qué puede tener? Explica. Tiene dinero, firma a los artistas. Tú sabes, anda pa' aquí, de babozón pa' aquí, de babozón pa' allá, tratando. Sí, hay mucha gente que le agradece, por supuesto, porque hay gente que le ve mal y él, como tiene dinero, le dice: toma, toma tres mil pesos para que pague la renta, para que pague esto y pague el otro. Ya te compró. Te compró. Hay gente así, bendiciones. Las Ponte, bendiciones. Porque este tipo lo que más se da es que ese tipo ha ayudado a miles de gente. A esto y la gente. Y mira, pero para nada, porque en un mismo video él dice donde está en el sofá, que mami, tú no lo pusiste, que a él no lo, no lo ha apoyado nadie, que esto no sé, según él, el de la, la otra parte. Vamos, bendiciones, Cris. Diana, un saludo. Allá Music TV. Un saludo. Enseña este reloj. ¿Qué pasó? Ese video tienes que corriendo porque es un video bien largo. Sí, yo lo voy corriendo, yo lo voy corriendo. Enseña este reloj, caballero. Pero por ahí dicen en Miami que tiene otro. Tiene dos relojes empeñados que no he podido ir a sacarlo. ¿Te lo van a vender? Dicen, dicen. No, yo no, te, yo no, te, no sé nada. Dicen. Te lo va, igual que el carro que tienes empeñado. Ahí va. Ahí va, la pinga esta. Igual que el carro que dicen por ahí que tienes empeñado, te lo van a vender, que la gente te está llamando, dicen que lo están llamando para que pague el empeño y no, y no parece que no, no sé qué está pasando. Déjame, déjame seguir escuchando. Ahora lo voy a correr. A de cierta forma me involucré con, con, en la industria de la música. En aquel momento florecía el reggaetón. Eh, no nos importa. Y uno lo logré firmar eh, para hacerle un recuerdo de una compañía americana de Warner Music. Va a ser reencuentro. Music atacado ha sido con la comunidad cubana hace seis meses para acá. Todos los demás personas a mí siempre me han respetado, me han querido. Nunca he sido tan atacado como cuando tomé la... Nunca he sido tan atacado hasta por supuesto que tú mismo te pusiste en la palestra pública a hablar y a promocionar, y según tú mismo, a invertir en un festival que representa la dictadura. ¿Qué se querían? Que se quedaran callados porque tú le has pagado la renta, la electricidad a una persona que, que por eso tengo que quedarme callado yo y los demás. No, eso se denuncia. Tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras con tu dinero. Nosotros tenemos el derecho de hablar lo que nos dé la gana. Aparte, no es el criticado porque tú no eras nadie. A ver, tenía firmado a este artista al otro y al otro y al otro, pero por querer tratar de, de reducir, de que la gente te conociera, empezaste a hacer todo esto y fue criticado porque, lo para mí, lo que hiciste fue una pinga. Imagínate tú. decisión de que Sidney cantara en el festival y que ⁇ engo cantara en ese festival. Eh. yo creo que Ñengo ya se fue ojalá gracias a Dios yo creo que Ñengo ya se fue de la compañía de este tipo porque vaya eh, a ver yo sigo mucha mucha mucha, mucha gente puertorriqueña Ñengo en la misma compañía con Nai. Ñengo los que saben un poquito más o menos ya han visto la historia de Ñengo y lo que representa Ñengo y quién es Ñengo Flo, que es una bola de cojones porque es un tipo respetado, un tipo que se ha ganado el público, que tiene un movimiento bien grande. En la misma compañía con Sistinay yo creo que ya Rimas cogió a Ñengo y lo sacó y al parecer el negocio fue dejarle un disco a este para que le sacara dinero, al parecer. Pero Ñengo en la misma compañía de Sistinay yo siempre me he expresado con la comunidad de, de Miami, de que... Eh, ¿Pero dónde tú te has expresado? Yo, yo, él está hablando como si antes de todo esto alguien a él lo conociera. Lo conocen, sí, un grupo de personas de la industria de, de la música, de los que hacía negocio, pero no el público así, digo yo, no sé. De, de cierta forma, yo pienso y expreso mi expresión deja la rendidera con ñengo. No, no es rendidera, es que ñengo, aparte de que me gusta mucho su trabajo musical y lo que representa, como me gusta Daddy Yankee, como me gusta Don Omar, como me gusta eh, Bad Bunny, ¿me entiendes? Todo es un tipo que, el que, como me gusta Héctor el Fader, Farruco y todo el, el movimiento puertorriqueño, nosotros crecimos con la música de Puerto Rico. Es decir, que, que no es que le rinda, es que, eh, eh, ¿cómo se llama? ñengo es un, es un animal. De lo como yo veo eh, el, el desenlace final. ¿Y qué digo? Expreso mi expresión. De Cuba. Yo creo que por 60 años, 64 años, hemos tratado de llevar. Mami, debería haber buscado el video de él que por ahí está, que lo tenemos guardado, donde él promociona el festival. Son cosas que si trabajáramos, lo hiciéramos bien. Eh, un... Mami, no te gusta que te digan las cosas, ¿men? No te gusta que te digan las cosas, entonces vamos a hacerlas bien. I love you. Hemos apoyado a una forma de, de que Cuba cambie, donde no ha funcionado y sencillamente me he expresado. Eh, me he expresado sobre cómo yo pienso y veo eh, la situación de Cuba y la forma de lo que ha pasado en Cuba, de la, de la forma de lucha, según él, no ha funcionado. Pero bueno, él piensa, a lo mejor la idea de él es liberar a Cuba con festivales. Que Cuba es de los cubanos. Ah, bueno. No, yo, fíjate que, gracias por aclarármelo. Yo siempre pensé que Cuba era de los franceses. Pero ahora que tú dices que son de los cubanos, ya uno está más tranquilo. Fíjate. ¿eso no es, el caballero? Yo te fíjate que estaba equivocado. Yo pensé que Cuba era de los franceses. A menos más que lo aclaró, porque yo, yo andaba perdido. Y que porque un cubano crea que en Cuba o apoye a que Cuba no haya violencia, ni, ni se traten de... Eh, de hacer eh, de que Cuba se convierta. Comb... Espérate, que se está rascando un huevo ahí. Deja que él se termine de rascar un huevo para que usted entienda lo que quiere decir. Ahí se está dando manigueta. En, en un país donde haya eh, guerras y donde haya conflicto de muerte, yo estoy en contra de eso. Yo me opongo completamente a que en Cuba hayan abusos. Yo me opongo completamente a que en Cuba eh, siga... A, la falta de la hambruna que hay, la falta de medic ¿La qué? medicina, que haya eh, guerras y donde haya conflictos de muerte, yo estoy en contra de eso. Yo me opongo completamente a que en Cuba hayan... El problema es que la guerra que hay en Cuba y los conflictos que hay en Cuba es la dictadura en contra del pueblo. ¿Tú estás en contra de eso? Pero entonces negociaste con ellos para hacer un festival y mandarle tus artistas a esa dictadura para dar entretenimiento a un grupo selecto de personas que no son el pueblo de Cuba. Entonces, dime, explícame, ¿cómo es posible eso? Porque esos artistas que fueron allí están firmados con tu compañía y tú los mandaste para allá. ¿Algún negocio hiciste? Estás en contra de que en Cuba hayas abuso, pero entonces colaboras con la dictadura para dar entretenimiento a quién? Al pueblo de Cuba. A la viejita que le falta el, el medicamento estaba en el festival viendo a Sistina y a la otra esa que no canta ni pinga, que ahora anda, que le pegaron los cuernos ahora de Yailin. Ahí estaba la viejita que le falta el medicamento. Ahí estaba el niño que no tiene un suero. Ahí estaban esas personas. No. Ahí estaban las familias de la, de la cúpula castrista, los cubanos que no le importan, los otros cubanos. Un grupo de personas que no es ni el 1% de la población en Cuba. Ahí es lo que estaban. Ahí no estaba el pueblo de Cuba maltratado, el que le dé golpe. Entonces no es eso, es el mensaje de un festival para que el mundo se entere que van artistas internacionales allí y que no pasa nada. Cuando el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, cuando el pueblo de Cuba le faltan medicamentos, entonces tú piensas arreglar eso con mandar cuatro colchones. Ya, sí, colaboro con la dictadura, mando a mis artistas para allí y después mando cuatro colchones y yo soy bueno. Yo soy el Boris. Yo me opongo completamente a que en Cuba eh, siga la falta de la hambruna que hay. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Mami, ponme a la, la señora ahí. Ponme a la señora. Esa que a ver, vamos a ver esto, esto un momentito. Mira, esta señora que estoy seguro que le falta de todo no estaba en el festival. Pero tú estás en contra de que esta señora no tenga medicamentos y que abusen de los cubanos. Pero entonces le manda a tus artistas para que la señora vaya al festival. Coño, chico. Yo de verdad que yo siento que hay personas que al lado tuyo no te quieren, porque si hay gente que al lado tuyo te quiere, lo primero que te dijera que no salieras a hablar, es porque cada vez que tú hablas, la, la habla la pinga más grande que tu cuerpo, chico. A ver, una cosa. Vamos a seguir. Sin palabras. Ay, mi... No, tranquilo. Soy cobalt, no sé. El futuro dentro de cinco años, no sé. a ver. qué usted le podría decir a los jóvenes para que puedan contribuir al futuro del país en cinco años? ¿Qué consejo les daría? No, no que sigan adelante para que puedan Levantales. levantar esto. Si ya, los jóvenes nos unieran, pues podríamos... me podría hacer. No se preguntó. Si como... <laughs> bueno, mucho gusto. El pueblo de Cuba es, que eso, eso, esa es la mayoría, estaba en el festival. Pon, eh, ponme el video otra vez. La medicina, yo creo que nosotros tenemos que aprender de que nosotros los cubanos, hasta que no tengamos un liderazgo y no tengamos respeto entre nosotros, nosotros nunca vamos a poder a lograr cambios significativos de ninguna forma. Eh, esa es mi opinión. Eh, y voy a, a, a tratar de no meterme más en nada que tenga que ver con lo político. Porque aquí hay un grupo muy pequeño de cubanos que no tienen nada que hacer y lo único que se dedican es a atacar en las redes sociales. Y yo no le voy a... Un grupo de cubanos pequeños que se dedican a atacar en las redes sociales. Yo te voy a decir algo a ti. ¿Cómo es que le dicen a él que le molesta que mandó una demanda por eso? Socotroco. ¿Cómo que se llama? Le mandó una demanda a Eliezer porque le dijo, Eliezer le dijo socotroco. Oigas, dime cómo me pinga a mí, socotroco, lo que sea, pero eso es mi opinión, lo que pienso de ti. Eso no es demandable, mijo. No sé qué abogado tú tienes. A ver, Boris, si tú no hubieras hecho ese festival o no hubieras estado involucrado en ese festival, ¿Quién te iba a atacar a ti? Si a ti nadie te conocía, te conocía muchas personas, a lo mejor te conocía muchas personas, ¿ok? Pero no la mayoría, no muchos cubanos como te conocieron con toda esta polémica. Y si tú haces negocio, va, manda a tu artista allí, ¿qué quieren? Que te tiren flores. Cuando tú estás dando esta explicación es porque no somos un grupito de cubanos chiquitos, somos una pila, la mayoría de cubanos. ¿O qué tú piensas que la mayoría de cubanos o el 90% de la población en Cuba fue a la que fue a ese festival cochino? No. Fue un grupo selecto de cubanos, que no es el 1%. ciento. más contenidos a ellos. Todos los que están subiendo mi contenido en sus plataformas se, se, va, se le va a tumbar porque. No, yo no autorizo a nadie que use mi contenido para. Eh, las políticas de YouTube y Facebook lo dicen bien claro, Pipo. Eh, si tú subes algo público, nosotros tenemos derecho a reaccionar a lo público. Esto es público. Si fuera privado, fuera otra cosa, pero esto lo hiciste público. Poner en lo que a ellos les da la gana y cortar las cosas. Así no, que. Fíjate que el primero fue un pedacito, no se cortó. Fue un pedacito, pero no se cortó. Y este lo he corrido porque hablas tanta pinga. Y a veces no se te entiende que hay que correrlo para ver si se te entiende algo. Les mando un abrazo a todos y quiero que sepan que ya, ya se vamos a seguir trabajando, vamos a seguir eh, cultivando más logros. Y este año ha sido un año muy grande para nosotros, puesto que realmente los números del disco que nosotros sacamos de leyenda viva. Que es algo que ustedes pueden verificar canción por canción. Yabor va por más de 75 millones. Ah, eh, correlo, a ver. Eh, nada que tuviera que ver con, con música. Era una pelea de boxeo entre Anuel. Eh, eh, fue algo que entiende que a mí no me interesa la opinión realmente a esta altura de mi vida. No me interesa la opinión. ¡Coño! Coño, no le interesa la opinión. Primeramente deberías preocuparte porque esa rasquiña que tú tienes, eso no es normal. Se ha metido, de, se ha metido uña donde quiera. Eso ¿Eh no es. Soy el único que se dio cuenta de eso. A él no le interesa la opinión a esta altura de la vida. Pero ¿cuándo fue eso? Ayer. Porque un poco más antes, mi opinión, fuiste allí con tres matones más. Y pornita nos mata a mí, a mi esposa. ¿Desde cuándo no te importa la opinión de los demás? ¿Desde hace un mes, dos meses, una semana? ¿Desde cuándo? Explícame. ¿Desde cuándo no te importa? ¿Por qué fuiste a la mesa donde tú estabas? Que por cierto, ahí también hay cámara. Y se va la hora que... Bueno. Donde tú estabas... En el ping pong, el gogó -go, eso donde tú estabas. ¿Por qué tuviste que ir con tres matones, incluyendo a Lenier? A, allí a la mesa donde yo estaba compartiendo con el explotado que nos invitaron a mí y a mi esposa a, a, a intentar asesinarnos allí. ¿Por qué? Si no te importa la opinión. Explícame. De verdad, en serio. Un tipo que, que, que supuestamente tiene dinero. Bueno, que tiene cosas empeñadas y no las paga, pero que supuestamente tiene dinero. No sé cómo lo ha adquirido, porque salir a hablar esta tontería. Vaya, de verdad, que no hay nadie que, que al lado de él. La cuenta dice manejado por no sé quién, pero ¿quién te maneja a ti? ¿Te manejas tú mismo? Tiene que ser. Porque tú, tú te ves a mí. Este video tú tienes que verlo después. No sé, que, que no sé, no te patine, que te patine el coco. Tú mismo te ves, tienes que darte pena. De la mierda que estás hablando. Cuando se trata de trabajo, entiende. Cuando tú, tú tienes que traer eh, un plato. Voy 100 pesos que se da uña otra vez. ¿Quién quiere jugar conmigo? Vamos. ¿Quién quiere jugársela conmigo? Arriba. Pongan plata ahí en el chat, por favor. Oye, Giovanni Pérez, gracias por esa donación. Muchas gracias a toda la gente que me donan. Caballero. Vayan donándome que yo no he ganado demanda ni un carajo y ando arrancadito. Me van a ver transmitiendo desde el puente Kichobe, aunque sea un dólar caballero. Yo no pido dinero, chico. Pero ya, ya, ya. Ah, que pasó fin de año. Está bien. A lo mejor está más arrancado que yo. Y yo pidiendo aquí. Tranquilo. Se les entiende. Vamos a, vamos a seguir. 100 dólares. Arriba, vamos a jugárnosla. 100 dólares. Recuerda que estamos patrocinados por el Toro Insurance. Si usted quiere sacar seguro de casa, de yate, de carro, de lo que sea, 786-723-6676. Lo que sea, ahí pueden sacar el seguro. La cotización es totalmente gratis. Si tienes algún problema, ahora que no, que empiece este 2024 fuerte. Pero necesitas, a mí me parece que tú necesitas un suero de vitamina. Tu clínica hispana. Ahí está. Tu clínica hispana. Chequeo, suero, testosterona. Todo lo que tú busques ahí. Ahí mismo está la farmacia, todo, la atención, es rápido. En un hospital te metes cuatro horas sentado y te atienden rápido. Tu clínica hispana. ¿Quién se juega 100 dólares conmigo que se da uña otra vez? Vamos. ¿Quién se juega 100 dólares? Comida a tu casa y es con un trabajo digno y es con lo que yo hago. No, es capaz que, es capaz que yo los pierda. Que es música. Que por cierto, gracias, José. Un beso para ti, para Karina. Mira, me, me, me compraron un pullover. Tu clínica hispana, y mira lo que hice atrás. Mira. Al bate ultra. Mira qué clase. ¿Se bate así o se bate encorvado? Yo he visto bateadores que batean así y otros así. Yo soy, yo soy ambidiestro para batear. Bueno, eso a nadie le importa. Vamos a seguir viendo el video. Y hago evento. Eh, a mí no me. No, yo no tengo que darle explicación a nadie. ¿Y qué estás haciendo, mijo? Me pregunto yo. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Porque hay gente que lo conoce, ¿cómo es posible que un tipo como fulano fuera allí a hacer eso? Es algo. Es que a mí yo, yo con lo que él trae, cuando como él se expresa y como él habla, yo no lo dudo porque algo tiene que estar, no sé. ¿Entiendes? Aprendí de niño que... Que, lo, que los negocios no se mezclan. Si él en su momento cometió el error que cometió, ese fue él, no fui yo. Eh, y ¿Y sencillamente, eh, yo soy una persona que sé convivir con de todo tipo de personas y nada me hace superior a nadie. Eh, ¿Y está dando una conferencia? Nada en, en mi vida. Me hace ser superior a nadie. Ni porque tenga éxito. Se dio uña, perdieron. Arriba, los que se jugaron 100 dólares, ¿dónde ¿no están? Los que se jugaron 100 dólares, se dio uña, ¿lo vieron? Se metió la uña. No sé si fue en el culo. Ahora me dio eso para atrás. Ni porque me vaya bien, yo soy superior a nadie. Eh, los cubanos que me han criticado. No, yo contento que te vaya bien, fíjate. Yo estoy contento que a ti te vaya bien. Ojalá te vaya mejor. A ti, a Denier y a Yumalco. Que le vaya bien. Yo necesito que le vaya bien. Han sido los mínimos. Oye, muchas gracias a Yadier Padilla por unirte a miembro del canal. Muchas gracias. pero no tienen que mandarme. una a miembro del canal. Es que yo soy pobre. Yo sí soy pobre. Son los mínimos. No me, no me no me van a sacar más de paso, ni les voy a... Yo sencillamente como único le voy a responder a ellos, es con trabajo y con resultados. Nadie de los que a mí me ha atacado. ¿Y qué va a ser otro festival? Nadie de los que a mí han difamado de mí. Eh, yo los veo que puedan ser productivos. No tengo por qué darle... Ah, que por cierto, el videíto antes de ir a tratar de asesinarme a mí y a mi esposa, de tú tirando piñazos. ¿Está por ahí todavía? Amor, se te olvida. Tú que dices que yo fui el que te ataqué. Ahí está el videito tirando piñazos. Aparte, hay otras cosas, ¿me entiendes? Pero bueno. Que no mi esposa me está regañando porque dice, cuidado. Recuerdo una cosa. ¿Ok? Yo sé que cuando algunas personas cuando llegan a la casa sienten peste. Es normal, pero hay solución. Sienta aroma. -6 -6 -3 39 59 5914 Sienta aroma oficial en Instagram. Ahí está el teléfono. Te van y te instalan un olor. Aquí lo tengo yo. Fíjate, que yo me tiro unos peos. Y ese olor lo mata todo. Todo lo mata. Ya saben, la siesta. gente de, de los menores. ¿Eh? Siesta. Siesta. Ah, siesta. Siesta aromas. Yo decía sienta. Bueno, sienta el aroma con siesta aroma. Y punto. Jones, gracias, mi amor. En mi vida y en mi en mi paz. Muchas gracias, en Dani Roque. Muchas gracias, Dani Roque. La paz que yo tengo es una paz. A ver si. A ver. No me le des más golpecito, Pipo, que tú sabes, se oye aquí Fula. Que nadie me la puede quitar ni negociar por nadie. Que nadie me la puede quitar ni negociar por nadie. Que nadie. Anoten. Que nadie me la puede quitar ni negociar por nadie. Así que. A todas esas personas que me escriban. Ya los bloquearé. Los saqué de mi, de, mi, de mi entorno. Porque no me aportan nada positivo. Y cuando veo sus perfiles. Ni tienen seguidores. Así que. Cuidado el celebrity. Cuidado. No tiene seguidores tú. Les deseo lo mejor. En, en esta su noche de viernes. Y el que no quiera ver mi explicación, no la tiene que ver. Estamos, recuerden, él está en una etapa de la vida que no tiene que dar explicaciones. Pero el que no quiera ver su explicación, se puede ir. Son cosas que tú dices, coño, eh, el manejo. Se fueron. Si hay alguna pregunta que quieran la gente. Maya, saludos. Al de la jornada, ustedes, sin darse cuenta, son los que más dinero le aportan a todos los artistas. No hablen más de nadie, no pongan las redes sociales para pa seguir hablando a las personas. Hablen de cosas constructivas, ni pregunten eso. No se dan de cuenta ustedes que los fanáticos. Es lo peor que existe, porque viven un fanatismo que crean eh, historias. Ustedes mismos en sus mentes hacen películas. Ustedes se creen que, que, que el artista es un robot, que que trabaja con ellos, eh, tiene que darle explicaciones a ustedes, que tiene que que, que, que cada vez que ustedes tienen un no tengo el por qué hacerlo escondido. Yo no tengo el por qué hacerle daño al pueblo de Cuba. Ah, espérate, que está hablando del pueblo. Mi vida, cosas que yo pienso, de cosas que me han pasado a mí. ¿Me entiendes? De, ¿De dónde vengo yo? Porque, mira, eh, hoy, hoy mismo me puse a ver el tema de Boris. Todavía, a esta altura, y es un tema que lleva ocho meses, yo todavía veo personas que cuando escuchan el tema escriben en los comentarios que lloran. ¿Qué mañita tiene con hacer así, chico? que se recuerdan de su niñez, se recuerdan de, de países donde se criaron, donde hubo, entiendes, esas son las cosas que lo, el legado que un hombre deja en la vida. No es hablar, no es, yo no tengo que engañarlo a ustedes, yo no tengo, yo no tengo que vivir de, de crear historia, yo no tengo que decir mentiras. Si yo tengo una forma de pensar en mi vida, yo la expreso. Yo no tengo el porqué. Yo veo que las personas en, en Miami, las personas en Miami tienen miedo a hablar. ¿Alguien tiene miedo a hablar aquí? A ver, discúlpeme. La gente en Miami tiene miedo de hablar. Muchas gracias, Alex. Esto es loco por pedir disculpas para que quiten la. No, no disculpa. Yo siento que aquí, porque uno dé su opinión, ya uno es un comunista. Porque uno dé una opinión sobre su país, ya la gente te tirde menos que ellos. Yo no tengo por qué, a esta altura de mi vida, decir una mentira. Si yo quiero regalar a un artista mío que vaya a Cuba a cantar, yo... No... Regalar. Regalar. ¿Y por qué antes estabas diciendo que ahí está el video de que era un negocio? Y ahora lo regalas. Pero aún así, ¿a quién tú le regalaste ese artista? ¿Para quién tocó ese artista? ¿Dónde tocó ese artista? No mezcles el pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba no estaba en ese festival. ¿De quién era ese festival? ¿Dónde se hizo ese festival? Porque ese festival no se hizo en un barrio como unos 15 en Cuba, se hizo en un hotel de la dictadura. En un hotel capitalista dentro de Cuba que solo lo pueden disfrutar la cúpula castrista y los turistas. ¿Dónde tú crees que se hizo ese festival? ¿En Pinal del Río, en el barrio donde tú vivías? Yo no tengo por qué hacerlo escondido. Yo no tengo por qué hacerle daño al pueblo de Cuba. Yo no estoy alimentando a, ¿De qué forma? No a ningún gobierno. Al contrario. Al contrario, yo estoy estimulando al pueblo, yo estoy dándole esperanza. Yo estoy tratando de llevar medicina. Tú, tú mandaste supuestamente gratis, pero antes dijiste que te contradice, porque antes sí te dijiste que lo que estaba haciendo era negocios. Lo dijiste en un live, a lo mejor tú no te acuerdas, pero ahí está. Porque ahí está todo, las redes sociales tienen eso. Que a lo mejor yo también dije cosas y no, pero ahí están. Eh? Bueno. Tú mandaste a Sistinay a estimular el pueblo de Cuba, al festival. No, no, esto, yo a ver, espérate, espérate, déjame ver. Ya, ver. Yo siento que aquí porque uno de su opinión. Espera un momentico, fue lo que él trató de decir, que él no le hace daño al pueblo de Cuba, que él trata de ayudar y de estimular. Al pueblo de Cuba mandando a Cistinay a cantar allí. Ya uno es un comunista. Porque uno de una opinión sobre su país, ya la gente te tilde menos que ellos. Pero, yo no tengo por qué, a esta altura de mi vida, decir una mentira. Si yo quiero. Re Dice, te estás quedando calvo igual que vos. Sí, es verdad. Pero yo me echo los pelitos para adelante. Este es lo que tiene una fuente que parece un aeropuerto. No se lo puedo echar para adelante. Pero yo sí, yo tengo menos frente. Regalar a un artista mío que vaya a Cuba a cantar, Oye. yo no tengo por qué hacerlo escondido. Yo no tengo por qué hacerle daño al pueblo de Cuba. Esa parte no la entendí, ¿no? Porque dice, ¿por qué? Si lo esconde, ¿por qué le hace daño al pueblo? ¿No? Yo no estoy alimentando a ningún gobierno. ¿Qué estás haciendo? Al contrario. ¿Al contrario? Al contrario. Yo estoy estimulando al pueblo. Yo estoy dando... Mandaste a Sistinay a estimular al pueblo en el festival. Yo no sabía que el festival daba. El daba conferencias de estimulación. Esperanza. Yo estoy tratando. Ah, y fue a Cuba a la esperanza al pueblo de Cuba. Digo el festival, ¿no? Él sí fue antes a Pinar del Río. A lo mejor hasta eso fue una estrategia, fíjate. Dale 100 dólares a las personas a grabarlo para que. Ay, Sistinay? bueno, ah. Porque ya después con eso él se puede agarrar de ahí, de que fue a dar 100 dólares a Cuba, que yo no fui. Pero después entonces, para hacer todo lo otro. Si Tinay fue, y le dio 100 dólares a este, 100 dólares a otro, 100 dólares a otro. Felicidad a las personas que le dieron 100 dólares. Me alegro mucho que te hayan dado 100 dólares. Fíjate. Pero después fue y hizo un video en Cuba diciendo que estaban haciendo una plaza para tocar a él. ¿Cuánto costó hacer esa plaza? Ustedes se acuerdan, mami, un video también por ahí está. Ustedes se acuerdan el video donde Citinal sale haciendo porque necesitaba hacer una promoción para que la gente fuera, ¿no? Porque el Festival estaba en el piso. Eh, y fíjate que estaba en el piso, que a la dictadura le interesaba que fueran de aquí. Y tuvieron que decirle a la gente a, a vender eh, eh, al, al, a la gente allí de, de La Habana, a venderle tickets para que fueran para allá, porque de aquí no fue nadie, prácticamente. Y Festival fue, eh, Festival, Citinal fue allí a dar una promoción. Hacer una plaza solamente para ese festival. Que la dictadura la estaba haciendo porque las maquinarias que hay allí no es de un particular. La maquinaria que hicieron esa plaza es de la dictadura. Tú sabes cuántas, cuántos beneficios puede tener el pueblo de Cuba con lo que se invirtió en ese festival. Nada más siendo la plaza esa que hicieron. Es decir, que ahora tú le mandas un paquetico de medicina a una persona, pero después una plaza para la dictadura. Esta gente son las más asquerosas que tú puedes ver de las que dicen, "No, sí, eh, no, mira, yo te doy una medicina para comprarte y quedarte callado cuando yo hago una cagazón." dando de van medicina. Ustedes saben bien los que sepan, los que no lo saben que hay niños muriéndose en los hospitales de Cuba porque no tienen anestesia. Imagínate tú, Boris, lo que invirtió la dictadura en hacer esa plaza, la dictadura que tú supuestamente le regalaste a los artistas para entretener a ese grupo de personas. ¿Tú sabes cuántos niños se salva en los hospitales de Cuba? Con lo que la dictadura gastó haciendo esa plaza para ese festival que tú promocionaste tú contribuiste y que tú mandaste artistas para allá dime por qué no le dijiste a la dictadura no yo no voy a mandar ningún artista yo tengo un dinero para mandarle medicina a los niños a los hospitales pero ahora viene y dice tú sabes cuánto no eso lo sabemos todo el mundo porque no tienen yeso para los brazos niños que hay bueno, es? bueno de que vida. De, de un negocio ¿Dónde están mis comentarios que no los veo? Aquí en mi vida, Nancy Martínez. Lo quité sin querer. Entiende, aquí hay miles de cubanos, muchos cubanos que viven en esta comunidad. Tienen negocios con Cuba. Y ustedes van a su farmacia. Ustedes van. Ahora. ¿y qué? Ahora está chivateando. Ahora, ahora está chivateando. Oye, pero tú no llevas ni un año con Cistinai. Ahora está chivateando. Ahora está echando para adelante los negocios. Oye, pero esta, esta gente, esta gente. A su supermercado. Ustedes van, ¿entienden? Y no saben quién es. Pero cuáles son para denunciarlo aquí. Porque nosotros hemos denunciado negocios. Bueno, como ejemplo, el tuyo es cuando el festival. Ahora quiere chivatear a los otros. Bueno, pero dilo para nosotros también criticarlo. Todo el que haga negocio con la dictadura es un cingado. Entonces, porque yo crea en que llegó el momento que los cubanos empecemos a dar un paso al frente y a ir allí y decirles a ellos en su cara: aquí me toca un pedazo de Cuba. Espérate, 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 espérate. Vi esta película. Cuando tú mandaste a Sistinay a decirle a ellos que les tocaba un pedazo de Cuba. Pero quién fue Sistinay? Nengo Flow. Lenier a ver al abuelito. Lenier fue al festival. Pero también fue donde vive el abuelito y le dijo este pedazo de mi abuelo es mío. Me toca. Digo yo no. Porque yo vi a Sistinar mandando saludos y chivateándole a que estaba allí al lado de él. Pero yo no vi a Sistinar pidiendo un pedacito de Cuba para ningún cubano, porque él no es cubano, pero bueno. Así que, ah, es que él mandó a pedir pedazos de Cuba. Y la tontería que dice el loco este. Y vamos a empezar a trabajar, porque aquí se necesita hacer los cambios. Eso no es ser comunista. Es... No, eso es ser come mierda. Lo que tú estás hablando no es de comunista, es de come mierda. Fíjate. Y es mi opinión, que no es demandable, niño. Si yo creo que tú eres un cingal y un come mierda, eso, eso es mi opinión. Eso no se demanda. Yo no puedo, eso no es difamación. Que Mira, tú eres esto, hiciste esto. No, no, yo, yo lo que pienso es, tú eres cingal y come mierda. Eso es el cubano. ¡Oh, oh! Imagínate tú, ahora el que no mande un artista allí a tocar, no es cubano. Cuidado, ser comunista es olvidarse de su gente. No, no, pero si es que nosotros no nos olvidamos de nuestra gente. No creas que nosotros estamos criticando a ti porque tú eres alguien que estamos criticando por la acción que tuviste con los que machucan a nuestro pueblo. Pedazo de cingao. A ver si me entiendes, porque estás viendo la directa. Yo sé que estás viendo la directa. Ahora tú te estás echando esta directa. Míramelo solo, looking in my eyes. Estoy hablando de mí. Yo amo a mi patria. Amo a mi Cuba. Yo llegué a este país y aunque no hice ni pinga allí, llegué a este país y decidí no ser uno más del montón y denunciar lo que pasa en mi país, sabiendo que toda mi familia está allí en Cuba. Y si hago esto, no lo hago por dinero. Yo no tengo un peso. Lo hago porque amo a mi patria y porque amo a los cubanos y me preocupan. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Mandar a Sistina a cantar allí? Mírame que yo sé que me estás viendo. Y a lo mejor ahora entiende, después que hiciste esta mierda, que lo que hablaste fue mierda, después que te lo explico. Entiende. Yo trato de expresarme políticamente, pero no tengo el vocabulario, no tengo los conocimientos, nunca. No, no, boca eh, a ver. Nunca perteneció a ningún partido. Y no voy a ser mártir de nadie. Porque en Cuba hay personas que se han tirado para la calle porque han pensado diferente. Y desde aquí, muchas personas promueven eso. ¿Y quién lo está sufriendo? El cubano que está preso. Porque aquí no hay un guía. Eh, a ver. Yo, eh, yo siempre hablo sobre mí. Yo no mando a la gente para la calle. Tú haz lo que te salga, a los cojones. Pero si el cubano sale a la calle a protestar, sea uno, dos, lo que sean, saben a lo que se enfrentan y eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que deberían hacer. Porque lamentablemente no podemos coger armas e ir allí a arrancarle la cabeza a esos hijos de puta. Pero el, el que está allí preso sabe lo que hizo. Y sabe antes de caer que nosotros no tenemos potestad para sacarlo de allí. Ojalá. Ya quisiera yo. Y sé que es dificilísimo la situación de los familiares de los presos políticos. Y sé que es difícil para esa cantidad de personas valientes que están perdiendo su vida en una cárcel de la dictadura. Pero, ¿cuál es la otra forma? mandar un artista allí a cantar en inglés, que lo que estaban allí el 90% no saben ni, ni lo que decía ahí Cuando cantaba una canción. Aquí no te políticos. ¿Entiende? Aquí lo que hay es cada vez que hay una elección, es sacarle provecho. Muchas de estas personas que están en las redes sociales, lo primero que hacen es pedir donaciones para hablar la misma mierda. Muchos de ellos tienen. A ver, una cosa. Yo puedo pedir donaciones aquí, que no las pido, fíjate, yo no soy de los youtubers que piden más donaciones. A mí se me olvida todo ese tipo de cosas. La gente dona porque quiere. Pero eso, si la gente quiere donar es su problema. No te meten eso. Porque para lo que es mierda para ti. A la gente le gusta. Gracias a las 1.800 personas que hay en, en, en YouTube y 1.000 personas en Facebook. Le gusta. ¿Qué tú le vas a decir a esa gente? Va a poner... Bueno, que entre estas personas siempre hay un Dios 12, que son los de tu familia, a lo mejor que me están mirando y otros amistades tuyas que están aquí. A ver qué yo digo. A lo mejor tus abogados. A ver en qué me equivoco. Eh, eh. Eh. Muchos de ellos tienen eh, bonos de gobierno. Oh, siempre hablo sobre mí. Yo me meto por el culo un consolador del tamaño tuyo si alguien me prueba a mí que yo tengo un gran o un bono de, del gobierno de los Estados Unidos. Uno solo. Que eso no es difícil pedirlo, quiero decirte. No es difícil, pero yo, no. Por lo menos yo no, ¿eh? Por hablar la misma basura. Entonces, ¿quién le está haciendo daño? ¿Dónde está el líder aquí en esta comunidad que sabe hablar de política y que puede representar a los cubanos del exilio? Mira, Singao, para tú hablar de lo que pasa en, en, en Cuba... No tienes que hablar bien de política, no tienes que saber de política, es denunciar. Y yo sé que esto a lo mejor suena un poco arrogante para algunas personas, pero desde que estamos nosotros en las redes sociales, el cubano y miles de cubanos dentro de Cuba ha cambiado, ha cambiado su mentalidad. Y muchos por ahí ahora mismo dicen, oye, lo que dice el come mierda este, ¿quién pinga te va a hacer caso a ti? Ahora mismo te vi, Fíjate, te vi ahí en la mente. Pero aunque tú no lo creas, pregúntale. Pregúntale a los cubanos que están dentro de Cuba o a los que han llegado aquí que nos ven a nosotros, porque lo otro que ve el cubano es el noticiero y la mesa redonda, ¿qué es lo que tú quieras que vea eso? Porque lo que le hace la competencia en información a la mesa redonda y al noticiero, ¿quiénes son? Nosotros, hablando aquí y desmintiendo lo que dicen ellos, no es más nadie. No eres tú. A ti nunca te he visto hacer un video en contra de la dictadura. Nunca. Nunca. Así te he visto diciendo que estás haciendo un festival. Eso sí lo he visto. Sí, he visto ahora que estás diciendo que tú mandaste a tus artistas para un festival que es promovido, que es patrocinado, que es dirigido por la dictadura en sus hoteles de la dictadura, que son de empresas que están aquí, el gobierno de los Estados Unidos las tiene sancionadas. Eso tienes que saberlo. No lo sabe. Pregúntale a tu abogado para cambios en Cuba y puede sentarse con un eh, presidente de este país y con un en cuanto en cuanto eh, FPS grabaron este video. Eh? Porque tú tienes que estar a 120 FPS. Qué lento habla, cojones, habla rápido. Un presidente en Cuba o con un político de Cuba hablar de la necesidad y de empezar el cambio. A ver, a ver, a ver, ¿qué digo? ¿Permiso? Voy para atrás, voy para atrás. Con un... Oigan lo que dice ahora mismo. Play attention for me. Atención cubano dentro de Cuba. Oigan. Un, eh, presidente de este país y con un presidente en Cuba o con un político de Cuba, a hablar de la necesidad y de empezar el cambio. Díganme quién es la persona. quién tú quieres? Que alguien de aquí se siente con los hijueputas que están en el poder a hablar de qué y en cambio de qué. Es decir, sentarse a negociar con la dictadura. Tu pensamiento puede ser una pinga, un, un, una puerca de hacer eso que hiciste con la dictadura en el festival, pero nosotros no. Nosotros no negociamos con terroristas. Y el que se siente con la mesa, con un hijo de puta de eso es un traidor. Pero eso es lo que la gente está quiere, para que sepan. Miren lo que quieren. Por eso es la campañita de los artistas. Ahora yo voy para Cuba, no pasa nada. Amor, mucha paz, tú vas a misa por allá. <coughs> amor, mucha paz. Esto, bueno, díselo al preso político de la familia que está allí llevándoselo el diablo. A ver si la dictadura le dio amor y paz. Vamos a seguir. Yo no soy la persona. Yo quisiera saber de personas que están aquí involucradas en esta comunidad hace 30 y 40 años, que cogen infinidades de bonos del gobierno para la democracia de Cuba. ¿Dónde están? Todos quieren liderazgo, todos quieren dinero. Desde aquí, desde el año, yo re, mira, en el año 59 cuando migró, eh, eh, no me son vida. las mismas que utilizaban los, los comunistas en Cuba cuando yo era un niño. Que yo me acuerdo de la primera palabra que le decían a la gente, este es un chivato, este es un ladro, devaluaban a la gente. Esa era... No, 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 tú te devaluaste solo. Porque ahora estás criticando al comunismo, pero el mismo comunismo... Que quien diría Cuba es el PCC. Y el dueño del hotel donde tú mandaste a tu artista a trabajar, lo dirige el PCC. Esos mismos comunistas que tú cuando niño, no sé qué pinga. La primera estrategia que usan. ¿Entiendes? Esa es la primera estrategia que usan. ¿Entiendes? Entonces, ya está bueno. De... Estamos claros una cosa. Y esto te lo voy a decir yo. Los otros no sé. Porque una persona vaya a Cuba a ser fama, Mira, para mí no es comunista. Fíjate. Tú, para mí, fíjate, aparte de ser un cingao, eres una persona que le gusta el capitalismo. Pero hiciste un trato con el comunismo. Cómo te llamo? Dime cómo te llamo, aún sabiendo de que tú desde niño, que tú saliste hace años, sabe cómo ha trabajado la dictadura durante años contra los cubanos, contra los cubanos. A ti te encanta el capitalismo, vives en una casa capitalista, tienes carros supercapitalistas, negocios capitalistas, pero hiciste un trato con el comunismo. ¿Qué nombre te ponemos? Dime qué nombre te ponemos. Evidentemente, comunista no eres, ¿no? Porque si no viviera allí con el PCC, para mí eres cingado. Es lo que pienso. Que es mi opinión. Yo digo lo que pienso aquí, ya la gente que me ve hace lo que quiera, yo no puedo mandar en ello. oportunista después de trato de limpiar que mandé 15 colchones para saber de cuándo la foto esa mandé 15 colchones yo sé que me están mirando y el peor error tuyo Bori fue pensar Que como en todos los pencos esos que andan a la orilla tuya te tienen miedo a ti, yo te iba a coger miedo a ti. Ese peor es ahí donde tú la cagaste. Donde pensaste que yo te iba a coger miedo a ti. Miedo tengo ahora. Por mí por mi familia. Después de lo que hiciste. Ahora sí tengo miedo. Yo no puedo salir de aquí de la casa. Se me ha parado. Aquí tengo unas cámaras. Se me ha parado. Un carro en la esquina como dos o tres veces. Me están mandando a vigilarme. Vamos a seguir. De nosotros seguirnos tirando, ¿entiendes? Únanse hasta que no hay unión aquí, hasta que no hay una evolución en la mentalidad de estos cubanos aquí. Porque muchos viven fuera. Cuidado que aquí el, el, el iluminado es él. Cuidado, que estamos, estamos a, alante de un iluminado. Un iluminado. aquí todo, Nosotros somos unos pingas pensando. Este, este, este el es el que iluminado es. Ilustrado. ¿Entiendes? Mira, mira, mira. Over, Rafael. Bloqueado. ¿Entiendes? No debemos ni, ni, ni de pelear entre nosotros. El que crea porque lo he visto, que Boria Arencilla le tiene miedo a alguien. Yo me crié, el que me conoce a mí, el Pinar de Río sabe que Boria Arencilla desde niño se crió en escuelas deportivas, en las la, la juegas. Boria Arencilla era jefe albergue de donde estaba Ayudo, Lucha, y yo era jefe albergue. Entonces tú, con conocimiento de artes marciales, que pueden provocarle la muerte a una persona. Fuiste con tres más a tratar de asesinarlo a mí a mi esposo. Fíjate que eso es otra cosa más, Bori. Tú eres una persona preparada para matar, porque sabes y tienes conocimiento, fíjate, de artes marciales. Tú sabes lo que pasa cuando las personas tienen conocimiento arte marcial, tú lo acabas aquí de confirmar, ¿no? Sabes que tienen que aguantarse en muchas situaciones. ¿O no? Digo yo. Me podía haber matado a mí, a mi esposa. Gracias a Dios no pasó. Pero ese trauma se nos ha quedado para toda la vida, Boris. Mi esposa con una marca en la rodilla, yo con una marca en el brazo. A mí me duele la cabeza a veces por la noche, Bori, todavía, del golpe que me diste en la cabeza. Por favor, gracias a Dios tengo mis abogados, que estoy seguro que están viendo esta directa. Felicity Law, abogado americano con una cantidad de años de experiencia. Recuerden que Boris sabe artes marciales ¿eh? y que eso lo hace una persona peligrosa. Caballero, el que sabe o no sabe, es ¿eh o no es. Recuerda que si tiene resbalón, accidente o caída, estos son los abogados. Felicity Laurfin. Cuidado. 786-498-3790. Pero yo no era Jefa Beck porque eres más guapo. Yo era Jefa Beque porque era el que mejor limpiaba el piso cuando había que limpiarlo. Él era el mejor tendía la cama. Yo era el ejemplo. Y cuando iba a competir, cogía medallas de oro. Oh, cogiste medallas de oro. Oh, entonces, sabes un arte marcial avanzado. Siempre rompí los pronósticos en el deporte. Siempre fui un consagrado. No, Carlito, eh, Boris Arenchiva. No, es Arencibia. Es Boris Arencibia. ¿Entiendes? Siempre fui un consagrado. So, yo, yo puedo decirle a cualquier cubano: yo fui un ejemplo. Cometí 20.000 errores cuando llegué a este país, claro. Llegué con 19 años. Pero he sabido superarlo. He sabido ser mejor persona. Y nunca he cambiado mi forma de ser ante nada. ¿Entiendes? Entonces, yo les pido a ustedes que de verdad paren las ofensas, porque realmente por eso es que nadie se mete aquí a dar la opinión. Y hasta que no empecemos a escuchar las opiniones de los cubanos y a respetarlas, no todo el mundo piensa igual de cómo debería ser el cambio en Cuba. Y yo le voy a decir a ustedes una, una opinión mía muy personal. Si, si por casualidad de la vida, su papá fue comunista toda la vida y tuvo una posición grande en el en el gobierno de Cuba y tú como cubano de Miami, dice en Cuba no hay gobierno, niño, en Cuba hay una dictadura que tú vas a hacer no sé qué cosa, que vas a matar a no sé quién. Nadie va a cambiar. En Cuba, señores, el pueblo no tiene armas. El arma la tiene el ejército. Como único, se va a poder lograr hacer cambio. Es mandando a Sistinay para un festival. Ya. La mejor arma. Lo mandó el Bori para allá. A, a Lenier. A, al penco de Lenier. Fíjate. A, a Sistinay y a Yailín. Los mandó para allá. Llegando al exilio a tener una unión, un respeto y, y, y enfocarnos en que cada cual debe tener una posición en este exilio cubano y trabajar como trabajan todos los gobiernos del mundo. Entienden, todos los gobiernos del mundo tiene un líder, tiene un, un, un sistema de, de, de político, social... Pero aquí todo el mundo se quiere arrancar la cabeza. Aquí todo el mundo habla de Cuba, de los cubanos, como si los cubanos fueran indios. Que si los cubanos fueran unos estúpidos. Nadie aquí tiene un vocabulario que le pueda hablar a los cubanos. ¿Me entiende? Nadie. A mí me entienden los cubanos. Digo yo no. Y te digo más. Lo que pasa es que en Cuba no se puede. Porque hay una dictadura, evidentemente. Pero una votación en Cuba. Yo gano. Así con este vocabulario que tú me ves aquí. Cuando yo le diga mis propuestas a los cubanos, yo gano. Fíjate. Porque no hay que ser de cuello y corbata para tú hacer las cosas bien. Yo voy que gano. ¿Qué te parece? Si se pudiera votar en Cuba, por supuesto que hay una dictadura, eso no, no hay forma alguna de hacerlo. Pero yo gano. Los cubanos votan por mí. Así, como tú ves más hablado, loco, porque me entienden. Los cubanos me entienden. Me da hecho con cualquiera. Fíjate. Con cualquiera. Aquí todos los cubanos aquí lo que hablan. Ahora, ahora aprobaron. Yo, yo, yo leo, analizo y hablo. Ok, Ahora aprobaron lo de entrar los carros a Cuba. Está todo el mundo, ¿no? Que si en Cuba no hay gasolina, que si en Cuba no es esto, que si en Cuba lo no otro. Señores, si se la meten grita y si se la sacan llora. Señores que tenga dinero aquí y le dé la gana de comprarse un carro aquí y mandárselo a su mamá para Cuba. ¿Por qué no lo va a hacer? Si tiene dinero para comprar un carro aquí que vale 50, 60 mil dólares y mandarlo para Cuba, ¿va a tener dinero para comprar la gasolina? Y cuando. Mira. Mira, ese que está ahí, que ustedes ven ahí. Se <laughs> puso? Mami, ponme el video otra vez. No sale el video. La gasolina, bueno, se para el carro en Cuba cuando no... Mira, y eso que tú te preocupas por el pueblo de Cuba. El que tenga dinero que mande el carro para Cuba, que aparecerá la gasolina. El problema es... eso come mierda. Que en Cuba los cubanos no tienen derecho a tener un carro. Yo no estoy en contra de que los cubanos se compren carros y que en Cuba puedan tener un carro. Pero en Cuba, un país de una dictadura, donde el campesino trabaja con cojones y le meten la pinga hasta aquí. ¿Tú apoyas la dictadura? Porque los más beneficiados con esos carros, aparte de los que lo pueden llevar, son gente que tenga, mira, una relación bien de pinga con la dictadura. Yo soy el único beneficiado de la dictadura. Porque eso es un negocio de la dictadura. Dime qué beneficio tiene el pueblo de Cuba que lleven carros para Cuba. Porque el cubano de a pie sigue montándose en el mismo almendrón de 1940 que le está jodiendo la quinta vértebra del culo para arriba. Y tú ves a unos pocos de la dictadura de la cúpula, o amiguitos de la cúpula, con carros. Eso es lo que se vive en Cuba. En Cuba está la separación de las clases sociales la más grande del mundo. Está la pobreza infinita y los amigos de la cúpula castrista con castillos capitalistas y carros de último modelo. No, yo quiero que los cubanos lleven carros para allá, pero yo quiero que los cubanos que trabajen allí en una Cuba libre se compren un carro porque le salió la pinga también. Pero bueno, apoyas un negocio de la dictadura de llevar carros para Cuba, porque tú sabes cuánto cobra la dictadura por eso, ¿no? Y le mandas unos colchoncitos a un hospital y ya. Yo soy el Boris, yo estoy bien, a mí nadie me puede criticar. Falta una cosa, falta la otra. Eso todo el mundo aquí lo sabe. Pero lo único que hacemos aquí es criticar, ofender, denigrar, Eh, no, no, que no hay fiesta en Cuba. Pero yo le, hago, yo, le doy, yo, le doy, yo le doy, yo le digo sin a Raúl Castro, a Ardías Canel, como te digo sin a también. No, no solamente para ti, quiero decirte. Cuba, que no hay artistas que van a Cuba. ¿Qué tienen que ver los artistas que van a Cuba a cantar? Señores, paren ya la forma esa de bloquearnos nosotros mismos. Así nunca va a haber cambio en ningún lugar del mundo. Oye. Oh, Fíjate. Los artistas tienen que ir a cantar a Cuba. No hay artista que quiera cantar a Cuba que vaya. Nosotros no tenemos ninguna potestad para prohibirle a nadie que vaya a Cuba. Cuando tú me has visto a mí en un aeropuerto evitando que la gente haya en Cuba, yo no pongo leyes ni quito leyes. ¿Tú crees que yo estoy en de desacuerdo con un artista vaya y vea a su familia en Cuba? ¿Por qué voy a criticar eso? Pero los artistas que van a Cuba, primero ponen de pretexto a la familia y segundo me empiezan a hacer negocio con la dictadura. Porque el mismo D Micha dijo que iba a hacer una gira por Cuba. Caballero, díganme. ¿Quién autorizó esa gira en Cuba? Y se escudan atrás de decir, no, para dar alegría al cubano. Paren de bloquearse, paren de ofender a la gente, paren de... Ya está hablando, está haciendo otro live. Dice que está haciendo otro live. De, 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 de. No, que yo no te voy a responder todos los lives que tú hagas, fíjate. Estoy respondiendo este por lo que hablaste y por las tonterías. Ya. De ahí para allá nos vemos en la corte. Denigrarnos nosotros mismos. ¿Por qué los muchachos que tienen ahora la I220 esta le están haciendo la campaña? Que les... Usted no se acuerda cuando ustedes llegaron aquí. Que el, que el primer año. El año... Ah, ahora está utilizando lo de la I220. No, sé. Si yo también hablaba a favor de esas personas. Ojalá les dé la residencia para que trabajen más duro que tiene. A ver qué más habló, porque ya. Yo vuelvo. No los critico, pero ahora sí critico que se rían de mí en mi cara hablando de la forma como ellos hablan. De la forma como ellos hablan. Y de la forma que ellos se expresan. No respetan a nadie. Porque aquí en Miami hay cubanos que sí han sufrido el dolor del comunismo. Entonces cuando vienen estas personas inyectan ese veneno, que fulano es comunista, que fulano es comunista. Pero, pero, Boris, si tú sabes que aquí hay cubanos que han sufrido el comunismo y hay cubanos que lo siguen sufriendo, ¿por qué le mandas artistas, esos mismos es comunistas, para limpiarle la cara a un festival? Explícame. pues tú dices... No, esos cubanos que sufrieron el... Pero tú eres el que le manda artistas a esos comunistas que hicieron sufrir a los que están aquí. Son los mismos. Por 60 años, más de 60 años, son los mismos. Los que tú cuando niño, bla, 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 son los mismos que están en el poder. Ahora con un monigote, hace unos años, pero son los mismos que tú le mandaste supuestamente de gratis esos artistas allí. Yo, por una parte del video dijiste que la... Que la puso Adrián Fernández, que el festival en Cuba lo hizo una MIPIME. Una MIPIME. ¿Quién pinga te va a creer eso? Una mipyme prepara una plaza, lo hace en un hotel de la dictadura. No sé si. A lo mejor, a lo mejor a través de esa MIPYME es que tú cobraste. Quizás. No sé. Pero eso no lo hizo una MIPIME. Donde se quedaron tus artistas, es una casa que solamente la visitan la alta cúpula castrista, como Díaz Canel, el cangrejo, bla bla bla. Eso no es una Mipime. Y fíjate, te voy a decir algo: me he pasado. Como siempre, tengo que pedir disculpas a muchas personas porque me he dedicado la directa de hoy a responderle al socotroco este. Hay muchas cosas en Cuba que hay que seguir denunciando. Pero siempre es bueno, eh, ¿cómo se llama? Eh, responder ese tipo de cosas. Ahora, no es que va a hacer una directa diaria y te voy a responder. Porque mi contenido aquí en, en, en Facebook, en YouTube, es denunciar lo que pasa en mi país. Y que quede bien claro, tú puedes pensar diferente a mí. Ahora, mi opinión es... Que si tú haces negocio con la dictadura, o eres de la dictadura, para mí eres un cingado. Y punto. Ya con tu vida puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Aquí nadie le prohíbe a nadie que vaya a Cuba, ni yo pongo leyes, ni quito leyes. Ni... Yo doy mi opinión. Y lo que han dividido a los cubanos por 60 años son los hijos de puta que están en el poder en Cuba, no nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es denunciar lo que pasa dentro de Cuba. Y por supuesto, la dictadura va a preparar grupos de respuesta rápida en las redes sociales que se dediquen a decir que nosotros somos odiadores, que son los que separamos, bla, 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 bla. Esa dictadura un día se va a caer. Boris, mírame. Yo sé que me están mirando. Esa dictadura un día se va a caer, se, la van a, a tumbar, va, va a fallecer. Y van a quedar los que siempre lucharon por esa libertad tan ansiada por el cubano y los que transaron con la dictadura, los traidores. Tú lo que puedes estar seguro es que ninguno de mis hijos va a decir que el papá fue un traidor. No lo van a hacer. Nunca. Primero muerto. Hijo de mi vida, yo como siempre me cago en los comunistas, en los cingados como este, en los zurdos, en los de izquierda y principalmente en todo lo que se menea. Y como dice una seguidora mía por ahí que los otros días lo puso, Dios, patria y libertad, familia y prosperidad. Nos vemos el lunes, 12 pm. Chao. Hijo de mi vida o oh, hija de mi vida, si te has quedado hasta el final de este video, lamento mucho que hayas perdido tu tiempo. No te lo voy a recuperar. Pero sí te voy a dejar aquí unos videos de nuestros patrocinadores que pueden hacer más fácil tu vida. Nos vemos el próximo video y me cago en todo lo que se menea. Cero. vine de, de Cuba aquí a los Estados Unidos eh, dejando atrás a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hijos el objetivo mío fue venir para acá y ayudarlos a ellos cogí la carretera para venir para acá para Miami el tráfico estaba parado viene un camión por atrás y, y me, ha, me ha dado un golpe que me estremeció como que cuando te dan un golpe cuando te empuja a alguien por la espalda la, la cabeza en la casa así para atrás eh, al otro día cuando me fui a levantar para el trabajo ya no podía de los dolores que tenía. Vine para este país buscando mejor vida y mira ese señor lo que me ha hecho. Me afectó mi salud, eh, estoy sufriendo de dolores. Gracias a la firma, a los abogados me ayudaron y me recompensaron bastante bien. Yo le agradezco mucho, eh, y le pido a la gente, a, mi, a mis amigos, a mis amistades, a todas las personas que estén mirando este caso mío, yo les aconsejo que vengan aquí a estos abogados, a estas firmas, porque estas personas para mí han sido como mi familia, que fueron los fueron lo, lo máximos los que me ayudaron a mí en este país. ya Y gracias a ellos y, y los quiero mucho. Y cualquier cosa, todo el mundo para acá. Hijo de mi vida. estamos aquí en Feria Financial, una compañía de hipotecas con Alex, su fundador. Una compañía que ha ayudado a muchas personas a obtener sus préstamos para inversiones y para su casa. Para, para comprar su primera casa, su casa Exacto. para inversión. Exacto, uno. la compañía funciona aquí en Kentucky en, y Florida. Y Florida también, ¿no? Así que. Nosotros no cobramos por, por la entrevista, ni por ayudarlos a ni sacar un reporte de crédito, por nada de eso cobramos. Solo cobramos, de hecho, no cobramos. El lender nos pagan a nosotros cuando hacemos los préstamos, no, no el cliente. Exacto, así que ya sabes. Sabes, sí, ¿sabes? Feria Financial llama el número de teléfono que te sale en pantalla para que obtengas tu préstamo para casa o para cualquier tipo de inversión. Feria ¿Sí? Financial. Listo, hijo de mi vida. Seguro que sí. Chocale. Hijo de mi vida, estamos en All About Tú. No sé si lo dije bien. Baby. All About You. Recuerda, la mejor agencia para hacer tus trámites migratorios, para hablar a tus familiares. Una pila de servicios aquí. Y llamar es totalmente gratis. Aquí con Yuseli Tamberele, la CEO de toda esta gran agencia que ha ayudado a muchos cubanos. Yus eh, Yuseli, dime, aparte de todos esos servicios, ¿cuál más tienen aquí en la agencia? Ah, casamos, divorciamos, eh, notarizamos. Todo lo que es temas migratorios, entre otros servicios que pueden llamar y preguntar. Exacto. Y lo más importante es que trabajamos en todos los Estados Unidos, no solamente aquí en Louisville, Kentucky. Gracias a Ultra tenemos clientes en todos los Estados Unidos. Ya sabes, el número de teléfono 502-410-8348. Te lo recomiendo yo porque aquí mis papeles están por aquí, por esta agencia. Allvar tú. No sé lo que dije, pero ella sabe. <laughs> Michael's Medi-Surgery Familia es una casa, es un hogar y hay un equipo inmenso de personas, desde la coordinadora, desde la muchacha del front desk que te recibe, hasta el cirujano y las asistentes del cirujano que te van, que van a estar trabajando 100% para ti. Es un cambio que la mayoría de las mujeres buscamos, tener una apariencia bella, tener más seguridad, Poder ponerte la ropa que quieras, lucir y caminar segura. Lo más difícil de todo el proceso fue la recuperación en los tres, cuatro primeros días. Pero de ahí todo fue surgiendo poco a poco eh, muy bien. Fueron pasando los días y cada vez que me daba un masaje en los primeros días era lo mejor que había. Todo tuvo un gran cambio, incluyendo mi closet. Eh, pues nada me queda. Todo ya, toda la ropa que tenía está grande. He tenido que irme comprando eh, ropa nueva para poder eh, notar más la figura, porque eso era lo que yo quería siempre, y pues ahora lo estoy logrando. La única persona que tiene que estar conforme con las decisiones que tome eres tú mismo. Y yo estoy más que feliz con esta decisión. Estoy completamente convencida de que ha sido la mejor decisión de mi vida. Y más feliz yo no puedo estar. Así que la única opinión que tiene que importar es la tuya. De mi vida, hoy voy a hacer que ahorres en tu seguro de auto, en tu seguro de casa, en cualquier tipo de seguro que tú tengas. Ven, que te voy a mostrar una cosa. Tú ves esto que está aquí, tú ves esto que está aquí. ¡Ay, me cogí un dedo! ¡Espérate! ¿Tú ves esto que está aquí? El toro Inchuren. 786 723 66 76. Y no es que yo te diga, oye, mira, eh, el toro Inchuren va a bajar tu seguro. O es que te lo voy a demostrar. Yo vengo para acá para la fría, tengo dos carros y estoy pagando casi 500 dólares de seguro. Y con el toro te voy a enseñar ahora cuánto me quedé pagando. Echa para acá. Buenas. Yadira Yosbel, por acá. Casi 500 dólares seguro estaba pagando por los carros. ¿En cuánto me quedé? Dilo, tú dilo, dilo, repite conmigo. 302,89 me ahorré 200 dólares. Lo único que tienes que hacer es llamar al toro Inchuren. Aquí, sencillito, llama aquí para que te ahorres en tu seguro de carro. Seguro de casa, seguro de yate, seguro, todo lo que se mueve y tenga cuatro gomas y esté plantado y tenga techo. Ellos te lo aseguran y no es eso que te bajan el seguro. Así que si tienes una póliza abusadora, porque existen pólizas abusadoras por ahí, llama al Toro Insurer que ellos van a hacer todo lo posible para que pagues menos de la mitad. Te lo dice Ultra, ya sabes, el Toro Y Hijo de mi vida, aquí estoy con Daniela Reactor, Daniela Góngora. Saludando a todas las personas que han venido de Florida, que los otros días me topé. Un cubano que me dijo, oye, vine de Florida por ti y me compré la casa con Daniela. A lo no, mejor, no sé, bien. porque he visto varias fotos que has subido Ajá. tú con... Con varios cubanos, muchos cubanos han venido para acá y han visto para comprar. casas. Sí, casa. bastante. Es que aquí en Kentucky tenemos mucha oportunidad de comprar. Eh, cuando hablamos de comparar los precios de Florida o de otros estados con Kentucky. Aunque la renta han subido, aquí estamos más barato. De todas formas, no se compara con los precios de Florida. Claro, claro. Así que aquí hay mucha oportunidad de comprar. Hay muchas casas ahora mismo en venta, hay muchas uh -huh. propiedades para inversionistas, para un Así montón vemos. de cosas. Pronto vamos a hacer un podcast donde vamos a hablar más del tema ¿no? y vamos a explicar más bien las cosas se pregunta que toda toda la gente tiene en duda ok ah, así vemos. que Pronto va a salir ese poqui, de verdad. Muchas gracias por, por confiar bueno, en mí. Muchas gracias ¿Sí? por ayudar a tantos cubanos. Ajá. Y por aquí, Daniela Góngora. Y número yo también, de teléfono. Ah, bueno, mi número de teléfono es 502-999-5747. Y bueno, quiero coger un momentico también para agradecerte a ti que me promocionas. Quiero agradecerle a todas esas personas que ponen su confianza en mí. Es un placer para mí cumplir el sueño de todos esos compradores, vendedores, inversionistas. Está buscando una cadena sortija diamante reloj salga económico que tenga mejores planes y financiamiento en toda la Florida y en todo Estados Unidos te presento las Villas Jewelry donde se vende la mejor cadena cubana y con una gran calidad lo único que tienes que hacer es entrar a las villasjewelry.com o llamar al 786 317 3046 las Villas Jewelry donde todo lo que brilla es oro buscando un camión aquí lo voy a encontrar garantizado Pero voy a dar un para que vean ya te trocer la capital del camión. Echale un ojo a eso para que tú veas. A mí me dijeron que usted lleva 15 años de experiencia trabajando en la contabilidad los taxes toda una compañía eso es cierto bueno como bien dijiste eh, le llevo contabilidad a las, a, las, a las pequeñas empresas y negocios eh, como el caso tuyo por ejemplo eh, también preparo impuestos para negocios y personas uh -huh. eh, ayudo también a personas que están con problemas con, con el IRS a resolver muy importante su... sí exacto diferentes situaciones con el IRS los ayudo a resolver. No solamente con el ARS, también con el estado de la Florida, mm. con problemas que puedan tener, etcétera. Y bueno, básicamente eso es lo que lo que hago, que es bastante, que suena poco, pero es bastante.